Nos enseña que hay gente que a pesar que tiene un poquito menos, pero tiene las ganas de salir adelante. Y ese es un ejemplo, ¿a que no crees? Es un ejemplo. Y yo sé que tú lo haces por tus hijos. Por tus hijos salir adelante, ¿verdad? Y nos da mucho gusto. Una de las mejores acciones sociales que hemos hecho este fin de semana, hemos hecho muchísimas. Nuestro lema es siempre hay tiempo para estar con los que más necesitan. Y segundo lema muy importante y una filosofía que nosotros llevamos es que si nosotros estuviéramos en lugar de esa persona, nos gustaría que nos ayudaran, ¿no? Sudando, hay calor, hay sed, pero cuando nosotros salimos de acá nos sentimos tan complacidos que nos olvidamos de todo eso. Y eso no nos deja de mentir ustedes que seguramente también están en este camino de ayuda a los que más necesitan. Yo agradezco mucho a ustedes, lo agradezco mucho a Luzmila que nos haya entregado. Estamos haciendo una primera visita para ver qué otras necesidades tienes. Y poder venir. Muy amable por recibirnos en tu hogar. Gracias a ustedes. Gracias a Dios por este día, para esta reunión, para conocer tu familia. Y gracias a ustedes también. Muchas gracias por su ayuda. Yo quiero que Dios bendice su hogar con mucho amor, esperanza, salud, todo. Y estoy muy orgullosa de ti, pero yo quiero cosas un poco mejor para ti pronto. Gracias. Agradecerles a todos ustedes, al pastor, a toda la iglesia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un aplauso para ahora.